Ethyl Spiritus Sancti. Amén. Cada ser humano es único, singular. Muy raramente hay alguien excepcional. Ese es el caso de un hombre que nació en Cuba el 20 de noviembre de 1788. Durante toda su vida, ese ser humano extraordinario construyó valores y realizó hechos que lo convirtieron en uno de los hombres más notables de las Américas. Hoy está en curso su proceso de beatificación y canonización. El concepto de santidad ha cambiado a lo largo de los siglos. En el principio de la era cristiana, esa idea estaba asociada al martirio. Más tarde, ser santo era sinónimo de ser ermitaño, un ser humano aislado en el desierto o retirado del mundo en un monasterio. Algunos santos pasaron su vida cuidando leprosos y enfermos. Otros se dedicaron a los niños y a los huérfanos. Se trata de una bella tradición que forma parte de la historia del cristianismo desde hace 2000 años. En el mundo moderno, el concepto de santidad ha asumido nuevas formas. Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales. Su padre, natural de Tordesillas, era oficial del ejército español. Su madre, hija de un militar español, nació en Santiago de Cuba. La Habana era una de las ciudades más cosmopolitas del Imperio colonial español. En el año siguiente al nacimiento de Félix Varela, el mundo viviría grandes acontecimientos desencadenados por la Revolución Francesa. Las transformaciones políticas afectarían profundamente la historia de España y de sus colonias. La música está presente en la vida de Félix Varela desde su infancia. El violín eleva su espiritualidad y es una de las formas que encuentra para comunicarse con el mundo. Félix Varela se quedó huérfano muy temprano. A partir de los 3 años de edad, vive en San Agustín de la Florida, pues su abuelo materno, Bartolomé, que era militar, fue transferido de La Habana para esa frontera norte del Imperio Español. En San Agustín, el niño Félix tiene su primer guía y maestro, el padre franciscano irlandés Michael O'Reilly. Con el padre O'Reilly, Félix aprende a tocar violín, estudia latín, ciencias y humanidades, iniciando así una sólida formación religiosa, humanista e intelectual. El padre O'Reilly era un irlandés muy ilustrado, educado en España, en el Colegio Irlandés de Salamanca,
y formado bajo la tónica de la Ilustración católica española del siglo XVIII. Un sacerdote de una cultura muy amplia y un sacerdote de ideas muy avanzadas, muy progresistas para su época. Manejaban los idiomas, manejaban la música, manejaban el latín, las matemáticas. Y era extraordinario que esos educadores no tenían, por ejemplo, ninguna discriminación entre los blancos y los negros. Ahí las escuelas eran libres. Con el padre O'Reilly, él aprendió a tocar el violín. Y el padre Varela fue un violinista que tuvo cierto virtuosismo según los contemporáneos de él. Él era un apasionado de la música y su compositor preferido era Beethoven, que entonces era un compositor actual, era un compositor contemporáneo de él. A los 14 años, su abuelo, que era militar, le propuso que él asumiera también la carrera de las armas y que fuera militar como su padre y como él, su abuelo, que prácticamente fue quien lo crió. Y ahí vino la actitud aquella de Varela, adolescente, que le dijo a su abuelo que él prefería salvar almas que participar en el ejército y que por lo tanto él lo que quería era ser sacerdote. En 1801, el joven Félix regresa a La Habana. Está decidido a ser sacerdote. A pesar de su poca edad, ya revela trazos de una espiritualidad desarrollada. La exuberancia del Caribe y de la isla de Cuba, con su naturaleza generosa, le provoca impresiones muy fuertes que lo acompañarán durante toda su vida. El Seminario San Carlos fue la institución de enseñanza más significativa de todo el periodo colonial cubano. San Carlos tenía una atmósfera espiritual e intelectual a la altura de las elevadas aspiraciones del joven Félix, que encontró allí su segundo guía y maestro, el filósofo y periodista Padre Agustín Caballero. José Martí, por ejemplo, después a finales del siglo XIX, diría que el padre José Agustín Caballero había sido el padre de la filosofía y el padre de los pobres. El padre José Agustín Caballero fue el iniciador del pensamiento filosófico cubano. Su obra Filosofía Electiva marca una nueva época en el pensamiento cubano y es la primera obra filosófica que se escribe en Cuba desde una perspectiva, digamos, desde la impresión del mundo americano. Es decir, que es una filosofía que nace para América. Y cuando uno lee la obra de José Agustín Caballero, se da cuenta de que Varela es un continuador. O sea, que los temas que reconocemos en Varela ya lo encontramos como en germen en José Agustín Caballero. Creo que fue una influencia ética. Ante todo, fue un modo de actuar, en la vida, en el pensamiento con respecto a los demás. Una filosofía del optimismo y del amor. En
En paralelo a sus estudios en el Seminario San Carlos, Varela estudia en la Universidad de San Jerónimo, en La Habana, donde recibe el diploma de bachiller en Filosofía y Artes. Varela tiene gran interés en las más variadas áreas del conocimiento humano. Lee prácticamente todos los clásicos de su época y es un alumno tan dedicado que hace clases de latín y de retórica en el seminario como preceptor, aunque aún es estudiante. La convivencia con hombres íntegros de gran envergadura moral, añadido al estudio disciplinado y moderno, forjan en Félix Varela una amplia y profunda conciencia cristiana. Varela es ordenado sacerdote por el obispo Espada en la Catedral de La Habana en 1811, a los 23 años de edad. A partir de ese momento y hasta el fin de su vida, Varela vive intensamente el sacerdocio. Preside la Eucaristía por la primera vez en la capilla del monasterio de Santa Teresa de Jesús, de las Madres Carmelitas, donde vivía su tía monja Margarita y su tía Rita, que fue su segunda madre. Con las Madres Carmelitas, Varela se familiariza con los textos de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, que lo acompañarán para siempre. Durante todo el siglo XVIII va creciendo más y más el número de sacerdotes criollos, o sea, nacidos aquí, tanto en la zona occidental como en la zona oriental, tanto en el clero secular como en el clero religioso. El catolicismo en La Habana era impelido por un hombre excepcional, Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, más conocido como el Obispo Espada. Fue uno de los representantes más importantes de la corriente ilustrada del catolicismo español de su época. Son inseparables Varela y Espada. Espada es un obispo vasco que llega a Cuba en 1802 y va a ser durante 30 años el obispo de La Habana, en un momento muy crítico, y va a ser sobre todo del obispado, desde las funciones que cumple el obispado, tanto con respecto a la salud, con respecto a la educación, con respecto a la ética, con respecto a la moral religiosa. Es muy curioso que cuando hacía visitas pastorales a los pueblos de campo, siempre, además de investigar, de indagar en torno a la vida de la parroquia, la celebración de las misas, la atención que el sacerdote podía tener sobre su feligrese, se preocupaba de que existiera por lo menos un médico en el pueblo y por lo menos una escuela. Va a ser un reformador de las costumbres. Va a introducir incluso la vacuna antivariólica en Cuba. Quería como promover una sociedad en la cual las ciencias y las artes y la buena administración fuera a la par del progreso de la catequesis y de la fe. Félix Varela tuvo en el obispo Espada su mayor fomentador. En el mismo año que se ordena sacerdote, Varela es designado profesor de filosofía en el Seminario San Carlos. Como aún no había completado la edad mínima para el ejercicio del magisterio, recibió del obispo Espada una dispensa especial para enseñar.
lo que indica su erudición ya en su juventud. Durante los 10 años en que enseña filosofía, publica en latín y español diversos ensayos, incluso el libro Miscelánea Filosófica en 1819. Como profesor de filosofía, Varela introduce en el seminario la educación en física, química y ciencias naturales, siempre con el apoyo del padre Agustín Caballero y del obispo Espada. Para Varela, su magisterio era un sacerdocio, y su sacerdocio tenía que ser un magisterio de vida y de ideas. Nadie está más dispuesto a admitir misterios que el físico y el químico. ¿Por qué la física, la química y las ciencias naturales en el seminario? ¿Por qué un sacerdote tenía que conocer aquello? Yo creo que Varela, en ese sentido, tomó mucho de Tomás de Aquino. Mientras más uno conoce la naturaleza, más cerca está de Dios. El hombre se hallaría muchas veces en tinieblas sin encontrar el camino de la verdad si solo se entregara a sus luces. Porque estas suelen oscurecerse por la incomprensibilidad de las materias, por la fuerza de las pasiones, por la debilidad natural. Luego la revelación es necesaria. Varela empieza a traer las ciencias, trae un laboratorio de física. Y estamos hablando en los inicios de los 1800. O sea que estaba a la par con el pensamiento más avanzado europeo. Y encargó los equipos para su laboratorio de una afamada casa inglesa, que es la Casa Adams. Y allí se hicieron equipos donde después Varela mismo se regocija de ese laboratorio. No tenía nada que envidiar a un laboratorio de una ciudad europea. Fue el primer autor de un libro de ciencias naturales cubano. O sea, fue el primer libro de física escrito por un cubano. Varela es considerado el fundador de la pedagogía cubana. Fue un gran profesor e innovó la educación en muchos aspectos. Y por eso vemos que entre los estudiantes de Varela uno no nota una misma marca como un mismo producto, sino uno ve a algunos que se distinguieron en la literatura, otros en la poesía, otros en la ciencia, otros en la abogacía, otros en la enseñanza, otros en la economía. O sea, esa visión tan amplia de Varela se ve también en los estudiantes. Como él decía, el maestro se conoce por los estudiantes. Varela fue profesor de casi todo el que era importante en Cuba en aquella época. Es muy difícil encontrar un maestro que haya tenido estudiantes tan destacados como los que tuvo Varela. Hombres de pensamiento, de convicciones firmes, de valores morales profundos que lo demostraron en la práctica, pero que cada uno de ellos supo pensar con cabeza propia y tomar sus propias decisiones. Uno de sus alumnos más importantes y uno de los más importantes filósofos cubanos, José de la Luz y Caballero, dijo una frase importantísima en esto. Dijo que Varela era el que nos había enseñado primero en pensar. Varela empieza a enseñar en el idioma, en el español, en el castellano, como para que las personas puedan pensar y puedan pensar juntos, en equipo, unos con los otros. Lo que hacía era motivarlos a pensar, motivarlos a querer saber más, dejarle inquietudes, ponerle inquietudes para que sintiesen el deseo de saber.
Eran famosas las tertulias que él hacía en el seminario de San Carlos. Donde llegaban los estudiantes a plantearle cosas, dudas, cuestionamientos a lo que él había dicho. Y en él van a encontrar siempre el maestro que les impulsa a pensar. Él supo enseñar el amar al país, el amar a la libertad, el amar al otro, el querer gozar de la libertad, no solo para uno, sino como nación, como país. Cuba no existía como país. La generación bareliana, o sea, sus contemporáneos y sus alumnos, sus contemporáneos, pienso en Arango y Parreño, etcétera, y después sus alumnos como Saco, Luz y Caballero, y los que vinieron inmediatamente después que ellos, alumnos de sus alumnos, como Rafael María de Mendívil, maestro de José Martí, todos esos fueron los que pensaron en Cuba como nación y como país. E inventaron Cuba. Cuba fue inventada por Varela y por sus alumnos. La isla de Cuba se ha convertido prácticamente en un centro exportador de grandes elementos comerciales de gran difusión en el mundo occidental. Por ejemplo, el azúcar es la más decidida, pero también la miel, y también la caña, también el envío de cera para las iglesias de todo el mundo español e iberoamericano. Y esto está dando unos rendimientos económicos tremendos. La Habana del siglo XVIII y de principios del XIX era una ciudad bulliciosa, una ciudad que ya mostraba la dimensión extraordinaria que alcanzaría durante ese siglo. Además de sus actividades como sacerdote y profesor, Varela participa activamente en la vida cultural de la ciudad de La Habana. Escribe y publica la novela Jicotencal y se hace miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y también de la Sociedad Filarmónica. Él ha participado en casi todo el movimiento cultural cubano de esa época. Había tenido un papel muy protagonístico en ese horizonte de la cultura que empieza a trazarse a finales del XIX y que florece con una gran intensidad en el siglo XX. La música ruge, se enfurece, se alegra, se entristece, sin presentar objeto alguno y sin necesitar intérprete, pues lo es el alma que reconoce unos signos. Sorprende ver las distintas vertientes de su carácter, como amaba la música intensamente y le parecía una de las formas más elevadas de la condición humana, fue un miembro destacado de aquella sociedad cuyo fin era cultivar en el seno de los cubanos y de los habaneros fundamentalmente un culto por la cultura. La presencia de africanos esclavizados en la sociedad colonial cubana era muy grande. Las revueltas ocurridas en Haití en finales del siglo XVIII repercutieron en toda América, principalmente en la vecina isla de Cuba. Haití fue como un cuco, como algo que metió miedo. Miedo terrible, porque claro, 500,000 de esclavos en el verano de 1791 destruyeron la industria, la colonia más próspera que tenía Francia en el siglo XVIII. Entonces,
todos esos hacendados y todos esos sectores blancos pudientes, incluso los mulatos, tenían un miedo enorme de que en Cuba se repitiera otro Haití. La vida de un esclavo que estaba dedicado al corte de caña era 7-8 años de vida útil, porque el trabajo de la zafra necesitaba que se alimentaran los hornos continuamente, de modo que había jornadas de 20 horas. La iglesia colonial, la española, que vino a nuestras tierras y que aquí desarrolló la fe, yo creo que asumió, aceptó la sociedad esclavista como un hecho e incluso participó en ella. Varela hablaba de una abolición progresiva de la esclavitud con indemnización a los dueños de esclavos, porque sabía que de otra forma no iba a ser aprobado aquello. Toda la economía cubana en aquella época, ya que empezaba a ser fundamentalmente azucarera, estaba sentada en la esclavitud. Varela es el gran iniciador en el siglo XIX de la línea antiesclavista y antitratista. Ellos hablan, él, Espada y los alumnos de él, de extinción de la esclavitud. Varela conoció el drama de la conciencia y aprendió a respetarla y formarla con la luz de sus convicciones espirituales y filosóficas. El ejercicio del sacerdocio y del magisterio despertaron en él el don de la oratoria. Sus palabras tenían poder carismático sobre los fieles. Hacía sermones sobre diferentes temas. En uno de ellos, habla sobre la nueva Constitución española, elaborada por las Cortes de Cádiz en 1812. El obispo Espada y el padre Varela admiraban y apoyaban las decisiones democráticas adoptadas en Cádiz. Las Cortes de Cádiz de 1812 fueron el primer experimento constitucional español que dio una gran esperanza a todas las fuerzas que querían un cambio en la manera de regirse los destinos de España. Y por tanto, la primera constitución que va a regir para las colonias españolas, es decir, para América. Creo que esa es la primera importancia. La segunda es que crea, se basa en lo que es el desarrollo del pensamiento de fines del siglo XIX, bajo la influencia de Rousseau, de Montesquieu, pero sobre todo de la tradición española del padre Feijóo, etc. Por ejemplo, se suprimió la Inquisición, se pensaba por primera vez limitar los poderes del monarca y referirlo a una asamblea, de manera que él tuviera que dar cuenta y tuviera que contar por primera vez en la historia de España con una especie de parlamento, las Cortes, como se decía. Pero también es la primera vez que se trata de elegir diputados a Cortes y Cuba va a tener una representación en ella. Cuba, la colonia más rica de España, se ve afectada por las guerras napoleónicas en Europa. En 1808, tropas francesas habían invadido España y el hermano de Napoleón, José I Bonaparte, asumió el poder. El rey español, Fernando VII, y su familia son mantenidos en Francia como rehenes. Aquí se va a establecer una monarquía francesa, que es la monarquía de José I, que el pueblo madrileño le llama Pepe Botellas, porque tenía una obsesión de almacenar en el Palacio Real de Oriente botellas de vino. Y de 1808 hasta la llegada de la ayuda inglesa, se va a plantear prácticamente la reducción de España a un pequeño lugar que es Cádiz,
y la isla de León, en donde están refugiados pues, los restos de las instituciones, etcétera, etcétera. España está sin cabeza, está sin rey, y lo que establece son los elementos institucionales, fundamentalmente las cortes. Las invasiones napoleónicas dificultan las comunicaciones entre Madrid y las colonias hispanoamericanas, donde se inician las luchas por la independencia, en Buenos Aires, Caracas y Ciudad de México. Esta corte de Cádiz es sumamente curioso. Los españoles de ambos hemisferios, ¿eh?, del mundo, el viejo mundo y del nuevo mundo, que se comunican entre sí. Pero antes no ha habido una comunicación. La resistencia de los españoles a los invasores franceses se convierte en una guerra de independencia que, en cierto momento, tiene el apoyo de los ingleses. Para reunificar el país después de la rendición de los franceses, Fernando VII jura la Constitución de Cádiz en 1813 y vuelve al poder, ahora en un régimen liberal. Esa iniciativa no es nada más que un artificio. En 1814, Fernando VII restaura el régimen absolutista, declarando nula la Constitución. Después que Fernando VII toma el poder, en España se da una alianza tremenda entre el trono y el altar. Fernando VII se dio a la tarea de nombrar obispos que le dieran absoluta seguridad para el futuro. En superficie está apareciendo la tremenda división entre liberalismo y conservadurismo, que durante todo el siglo XIX va a ser el factor fundamental que hemos de tener en cuenta en la historia de España. En 1820, el teniente coronel Rafael del Riego se niega a embarcar tropas españolas para combatir las guerras de independencia bajo el comando de Simón Bolívar, San Martín y otros libertadores en América Hispánica. Otras tropas se sublevan, lo que desencadena una serie de revueltas. Después de 6 años de absolutismo, el rey se ve obligado a jurar una vez más la Constitución. Hay nuevamente libertad política en España y empieza un segundo periodo constitucional con una nueva convocatoria de las Cortes. Esa noticia es recibida en La Habana con una gran fiesta popular. El obispo Espada preside una ceremonia en la que el gobernador de Cuba, capitán general Juan Manuel Cayigal, también jura fidelidad a la Constitución. El padre Félix está presente. La Real Sociedad Patriótica le pide al obispo Espada que organice un curso de derecho constitucional. El obispo decide que el curso será ofrecido en el Seminario San Carlos y le pide al padre Varela que se presente a las oposiciones para la nueva cátedra. Varela no había hecho hasta entonces estudios constitucionales ni de derecho político. Por eso se sorprendió, pero Espada le insistió y se presentó y obtuvo aquella cátedra. Espada lo escoge porque es la persona más capaz. Escoge a un filósofo porque conoce profundamente las bases del derecho y las bases teóricas y filosóficas del derecho. Por eso no se trataba de un jurista explicando leyes, sino de un filósofo explicando las bases filosóficas y teóricas del derecho. Y escribió su texto de derecho constitucional, que fue el primero que se hizo en Cuba y el primero probablemente en América Hispana en aquella época. Yo llamaría a esta cátedra la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales, de la regeneración de la ilustre España,
la fuente de las virtudes cívicas, la base del gran edificio de nuestra felicidad, la que por primera vez ha conciliado entre nosotros las leyes con la filosofía. Varela empieza sus clases de Derecho Constitucional con mucha determinación en enero de 1821. Tenía 193 alumnos. La clase inaugural es transcrita por el periódico El Observador Habanero y expresa bien su espíritu democrático y de amor a la libertad. Los pueblos pierden su libertad o por opresión de un tirano o por la malicia y ambición de algunos individuos que se valen del mismo pueblo para esclavizarlo al paso que le proclaman su soberanía. Lo que le correspondía a la generación de él era preparar a hombres capaces de gobernar a un país independiente, a ese país que estaban inventando y creando. Por eso traduce del inglés al castellano el manual de la vida parlamentaria de Jefferson, que era la primera democracia instituida en América, la de Estados Unidos, para el uso de los cubanos que se estaban preparando para algún día ser ellos también independientes en un país que fuera democrático y que tuviera un régimen parlamentario. Félix Varela desarrolló múltiples y variadas actividades a lo largo de su vida. Sacerdote, profesor de latín y filosofía, pedagogo, escritor, editor, científico, filósofo, profesor de Derecho Constitucional, diputado, periodista, teólogo y músico. Todas estas actividades siempre tuvieron como hilo conductor la espiritualidad de un auténtico pensador cristiano. Por ocasión de las nuevas elecciones para las Cortes de España, el obispo Espada le pide a Varela que se presente a las elecciones para diputado. Cosa que es así, ciertamente Varela nunca habría pensado dedicarse allá a una participación activa en la política como diputado, pero Espada se lo pidió y Varela consintió y fue elegido para las Cortes. Parte para España el día 28 de abril a bordo de la fragata Purísima Concepción. Esa travesía es descrita por un primo de Varela, Buenaventura Morales, que cuenta que el padre Varela alegró a sus compañeros de viaje con mucha inspiración, tocando el violín y declamando poemas. Los primeros contactos de Varela con España ocurren en las ciudades de Cádiz y Sevilla. Los españoles residentes en Cuba eran en su gran mayoría originales de esas dos ciudades, que tienen grandes afinidades culturales y arquitectónicas con la ciudad de La Habana.
Varela aprovecha la oportunidad para conocer sus raíces españolas. La familia Morales, de su madre, es oriunda de Sevilla. Varela sale de Sevilla y llega a Madrid, sede de las Cortes de España, 76 días después de haber salido de La Habana. Le informan que su elección ha sido impugnada por miembros de la oligarquía cubana, contrarios a sus posiciones liberales. La primera elección de Varela fue anulada porque desde que los españoles que querían poner sus candidatos, o sea, el sector comercial, dirigidos por un cura que se llamaba Piñeres, este sector, creo que Domingo del Monte le llamaba los uñas sucias, esta gente quería poner su candidato. Y como no lo lograron, impugnan la elección de Varela. Mientras espera las nuevas elecciones para las Cortes de España, Varela se dedica a conocer la vida cultural y religiosa de Madrid, donde se relaciona con diversos intelectuales y escritores españoles. Él tiene varias conversaciones con Manuel José Quintana Lorenzo, este intelectual español de renombre, poeta, encargado de la dirección de estudios. El padre Varela defiende con Manuel José Quintana la necesidad de crear una universidad moderna en Cuba y afirma que el Seminario San Carlos sería la institución más adecuada para concretar ese proyecto. Publica en Madrid la segunda edición de su libro Miscelánea Filosófica. De modo que usa muy bien este tiempo, pero en parte también está frustrado porque no puede ir a corte y tiene penurias económicas. O sea, en Cuba se conoce que Varela está pasando mucho trabajo para poder vivir en España. En noviembre de 1821 se realizan nuevas elecciones en La Habana y Varela es electo diputado nuevamente, pero toma posesión solamente un año más tarde. La participación de Varela en las Cortes es activa y lúcida. Debate y toma posiciones valientes sobre asuntos determinantes, como el fin de la esclavitud y la independencia de las colonias hispanoamericanas. En lo que se transparenta en las Cortes, Varela está muy consciente de que todo poder debe de ser balanceado y debe de referirse a otras instancias. También Varela es muy consciente que los derechos descansan en las personas, no tanto en las instituciones, que están ahí para salvaguardarlos. El foco de la atención de Varela está siempre en los conceptos humanistas y de justicia. Por ello, algunas veces no está de acuerdo con los diputados liberales, aunque es un reconocido liberal. Por las mismas razones, algunas veces no se queda al lado del clero en las Cortes, aunque es un sacerdote católico profundamente religioso. Él es católico, pero no quiere que la religión se use para favorecer al monarca. Al contrario, cree que eso es un mal uso de la religión, que la verdadera religión es aquella que fomenta la responsabilidad ciudadana, no el servilismo a un monarca. Varela en las Cortes es la expresión de la reforma, del gran cambio. En la educación, en la agricultura, en el comercio, en las relaciones sociales, con respecto a la esclavitud, con respecto incluso al reconocimiento de la independencia de América. Varela siempre será una figura inspiradora para cualquier persona que aspire a tener un pensamiento independiente. Los importantes movimientos de independencia avanzan en las colonias españolas de América del Sur. Sin embargo,
la idea de independencia en Cuba sucede de manera diferente y singular. El padre Varela está en el centro de ese debate. Varela, cuando está en España, es claramente autonomista. O sea, que Varela tiene una posición de que Cuba puede permanecer dentro del ámbito español, pero autónoma. Casi todos los cubanos coincidían en que los cubanos, a partir de fines del siglo XVIII, habían desarrollado una identidad propia que los diferenciaba de los españoles. Varela se va a dar cuenta de que América Latina, la América hispana, está perdida para España. Y la única que no lo sabe es España. En aquella época, cuando se hablaba de anexionismo y de independencia de Cuba con respecto a España, había tres proyectos. La independencia de España con anexión a Colombia, a la Gran Colombia. La independencia de España con anexión a México. Y la independencia de España con anexión a Estados Unidos. Por otro lado, Varela se da cuenta del peligro terrible que sería un ejército invasor extranjero en Cuba, aún a favor de la independencia. Varela es uno de los primeros cubanos que pensará que lo que más le conviene a Cuba es ser independiente y una independencia ganada por sus propios brazos, por los que están en la isla, por los naturales de la isla. Fue el primer hombre nacido en Cuba que asoció las dos cosas, la separación de los españoles con la integración de la nación cubana. Te la voy a decir en una frase, Varela, que es muy exacta para esto. Cuba debe ser tan isla en lo político como lo es en la naturaleza. Es decir, Cuba debe ser un estado soberano independiente de cualquier otro. En la primavera de 1823 entraron por la frontera francesa unos 90.000 efectivos franceses apoyados por los gobiernos de Europa. Va a ser Francia la encargada de terminar con el experimento de las Cortes. Ellos van a ir avanzando y por eso de Madrid las Cortes se trasladan a Sevilla. Las tropas francesas continúan avanzando por España, lo que obliga a las Cortes que habían pasado de Madrid a Sevilla a retroceder aún más hasta Cádiz. El rey Fernando VII, que vedadamente conspira con los franceses, rehúsa transferirse a Cádiz alegando motivos de salud. Las Cortes perciben que se trata de una maniobra y declaran al rey incapaz. Hubo gente que no quiso votar, ya sabían que las tropas ahí mismo, estaban ahí mismo, y se retiran a ángulos oscuros del salón para que no los vean, o otros que votaron medio escondidos. Parece que Varela es de los que vota clarísimo porque aparece junto con otros definiendo la incapacidad del monarca. Las Cortes de Cádiz, tanto las de 1812 como las del Trienio Constitucional, dejaron a Europa un importante legado democrático. Pero ese experimento de independencia frente al absolutismo llega a su fin. Los franceses cierran el cerco a Cádiz bombardeando la ciudad por el mar. Fernando VII, bien recibido por las tropas francesas, emite un decreto en el que anula todos los actos de las Cortes y del gobierno constitucional. Decreta la prisión y condena a muerte a Félix Varela y a los demás diputados contrarios al rey. El comandante militar Rafael del Riego es ejecutado en Madrid. Varela huye a Gibraltar,
de donde embarca en el carguero Draper con destino a los Estados Unidos. Esa travesía significa un corte profundo en su vida. Tiene 35 años de edad y nunca más podrá regresar a Cuba o a cualquier otro territorio español. Varela llega a Nueva York el 15 de diciembre, un día muy frío. Su cuerpo, acostumbrado al clima del Caribe, sufriría mucho con las bajas temperaturas de esa ciudad. A partir de ese momento, comienza una nueva etapa en su vida. Condenado a muerte y exiliado en un país donde el catolicismo es religión minoritaria. El exilio es una de las experiencias más extraordinarias y demandantes en la vida de una persona. El exilio le quita a uno sus amigos, le quita su familia, le quita sus costumbres, le quita su idioma y lo deja uno escuetamente libre de esas cosas que son tan importantes para cada una de las personas. Y al encontrarse uno en ese ambiente, no le queda uno más remedio que, diríamos, entrar dentro de sí mismo y buscar las fuerzas interiores que le permiten a uno superar el reto del exilio. Varela es un caso muy curioso de un hombre que debe de haber tenido una vivencia interior muy profunda para mantener su propio equilibrio, no importa lo que se tratase. O sea que, no solamente en materia de religión, en materia política, en materia de esclavos, en materia de autonomía. Este hombre muestra el equilibrio, que es un equilibrio que no se explica por sí mismo. Se debe a su vivencia interior de fe, diría yo. Varela está delante del absoluto y por eso puede relativizar tantas cosas. Apoyándose en su amor a Cuba y en su ideario cristiano, Varela enfrenta las dificultades iniciales y sin tardanza se muda a Filadelfia, que entonces era la ciudad más importante de los Estados Unidos. En Filadelfia empieza a editar en español el periódico independentista El Habanero, que era enviado clandestinamente a Cuba por el puerto de Nueva Orleans. Son muchas las máscaras políticas, pero yo me contraeré a considerar las principales, que son el patriotismo y la religión, objetos respetables que profanados sirven de velo para encubrir las intenciones más bajas y aún los crímenes más vergonzosos. Los que ya otra vez he llamado traficantes de patriotismo tienen tanta práctica en expender su mercancía que, por más defectuosa que sea, consiguen su venta con gran ganancia, porque siempre hay compradores incautos. La venta se hace siempre por empleos o por dinero. Lo que más molesta en ese momento es el habanero. El objetivo para mí del habanero era crear ya directamente la conciencia independentista. El grueso de sus artículos es una combinación de crear una conciencia de ciudadano. Recuérdese que estaba el súbdito al rey y el ciudadano de la república. El ciudadano tenía deberes y derechos. El súbdito tenía deberes. La circulación fue escasa, pero lo poco que llegaba tuvo una repercusión tremenda, porque circuló entre la juventud ilustrada cubana y la marcó definitivamente. O
Otra máscara que mejor encubren a los pícaros es la religión. Estos enmascarados agregan a su perfidia el más execrable sacrilegio. Se constituyen defensores natos de una religión que no observan y que a veces detestan. Se dan el aire de confesores y a veces el de mártires de la fe. Bien merecen ser mártires del diablo. En una palabra, ellos conocen el influjo de las ideas religiosas y saben manejarlas en su favor. Varela publica 7 números del Habanero, 3 en Filadelfia y 4 en Nueva York. Debido a su gran repercusión en Cuba, el Habanero es prohibido por una orden real de Fernando VII. El gobernador de la isla contrata por 30.000 pesos al matador profesional Tuerto Morrejón para ir a los Estados Unidos con la misión de asesinar a Félix Varela. Por una serie de casualidades y despistes, esa misión fracasa. Vieran en Varela el peligro. Un agente. Claro, Varela fue como enseñó a pensar. Y yo te diría que dejó muchos alumnos que también eran importantes figuras para el pensamiento posterior. Así que haber asesinado a Varela no hubiera significado ni el asesinato de sus ideas, ni torcer el destino a Cuba. Yo creo que el Habanero no siguió porque ya él realmente había dicho lo que tenía que decir en los siete, en las 7 eso. Los cubanos sabían ya el pensamiento del padre Varela. Varela se muda de Filadelfia a Nueva York después que el obispo John Connolly aprueba su pedido para servir como sacerdote de los inmigrantes. Empieza su trabajo pastoral como asistente en la iglesia de San Peter. Cerca de la iglesia, en la Fulton Street, establece su residencia en el número 140. Tiene inicio entonces una nueva y larga fase en la vida del padre Félix Varela, que pasó en Nueva York la mayor parte de su vida adulta. Delante de una inmigración inmensa de irlandeses pobres que venían del hambre en Irlanda, entraban por el puerto de Nueva York, allí donde la parroquia de Varela estaba. Y esa realidad de las cosas, esas circunstancias de esa inmigración irlandesa, hizo que Varela reconociera a Cristo en ese pobre que llegaba, inmigrante, y lo abrazó, no lo rechazó, y se entregó por entera a esas comunidades que llegaban. Varela se convierte verdaderamente en un apóstol de los inmigrantes irlandeses. He formed different groups also to go out to people who were poor. He went with people to the government when they had problems to support them. And so on all levels of their needs, he formed groups that went to people who were at home, who were sick, and who could not get doctor's help. He went with medical care. So in all aspects of the people's needs, he helped them. Él veía la situación de que venían mujeres con sus hijos y sus familias, paupérrimas, personas que no tenían nada, y la única manera de poder subsistir en muchas de ellas era la prostitución. Varela entonces crea
centros donde estas mujeres pueden aprender ciertas labores para que ellas puedan entonces encontrar un trabajo decente y que pueda remunerar para sustentar a su familia. Varela tenía una gran preocupación por el avance de la mujer y la educación y la cultura de la mujer. Y por eso vemos su interés en prever, en facilitar la educación, no solamente para varones, sino para hembras. Y quería que la mujer llegara a los niveles universitarios. Varela, viendo todos los niños desamparados y huérfanos, decía que tenía que hacer algo y invitó a las hijas de la caridad de venir a Nueva York y abrir un orfanato. Ese orfanato era muy útil. También era para especialmente los niños donde sus madres murieron y los padres continuaron de trabajar y no tenía daycare, creche. Entonces creó eso. Pero en el futuro, ese orfanato sería el Hospital San Vicente actual. Good morning, Dr. Taharali. Education was very important to Father Felix Varela. And these schools that we have had here, founded in 1832, have also served successive waves of immigrants who have come into New York City. And that's been very important, I think, for the immigrants, because that was so important for Father Felix Varela, that the new immigrants have an education. And what they do learn, of course, is about freedom, democracy, which were very important to Father Varela, and also about a patriotism about this country and what this country stands for. Author of A History of Soccer. You're gonna look under. Las escuelas que fundó Varela están hoy en existencia y pueden ir a su parroquia, al barrio chino, donde todavía la escuela del padre Varela existe para inmigrantes, ya no irlandeses, sino hoy por hoy asiáticos. What has remained in the parish is the spirit of Father Varela, because the parish was founded by Catholics who were formed by Father Felix Varela. Varela pensaba que su obligación principal era estar al lado del necesitado, del pobre, del que estaba enfermo, de la viuda que no tenía los medios necesarios para vivir. Y para él eso era fundamental. Mucha gente huyó de la ciudad en esa época cuando había cólera, pero él se quedó e hizo visitas pastorales. No tenía miedo ninguno de ir a un hospital y estar con un enfermo. El padre Varela realiza su trabajo social en la violenta área de Five Points, frecuentada por toda suerte de mendigos, alcohólicos, prostitutas y bandidos. Ese ambiente turbulento fue muy bien recreado en la película del director Martin Scorsese. El debate religioso de aquella época era polémico y acalorado, llegando algunas veces a la violencia física. El padre Varela vive varios momentos dramáticos retratados en esa película. Existían grupos que se llamaban los Know-Nothing, que combatían, ¿verdad?, ferozmente a los irlandeses y a otros inmigrantes, sobre todo católicos. Lo que podemos llamar felicidad social no es conciliable con la violencia.
Es necesario haber perdido el juicio para creerse excusado de hacer el bien. El padre Varela mantuvo varios debates, por escrito y oralmente, con pastores protestantes. Varela es de los que piensa que una persona creyente ha de saber por qué cree y en qué sustenta su fe. Varela es un intelectual, un hombre de un intelectual de talla, que sabrá tener discusiones en regla con otros intelectuales de otras convicciones, diciendo lo que sustenta la base de sus ideas. Y discutía con ellos y les echaba en cara bastante firme, pero sin embargo estaba oponiéndose a la idea, oponiéndose al argumento, pero no a la persona. Eso es característica de la persona que es capaz de amar. He was going against the established government. He was going against the people who had financial and political power here at that time. And he was being a champion for these people who, let's face it, were poor, were uneducated, were living in terrible conditions, were involved in all kinds of crime which comes with poverty. And so he was a hero for doing that. Para desarrollar su trabajo social en Nueva York, el padre Varela busca recursos financieros con entusiasmo y creatividad. Organizaba eventos musicales en donde la entrada eran 50 centavos. En cierta ocasión, invita a la gran cantante lírica María Malibrán a presentarse en un espectáculo beneficente. Varela entregó todas sus posesiones a los pobres y necesitados. De hecho, murió, ¿verdad?, sin un centavo. Se cuenta que en un momento se encontraron con un individuo, la policía, que llevaba unos objetos de plata. Y al arrestarlo, ¿verdad?, dijeron que de dónde había sacado eso, de dónde había robado esos objetos. Varela se los había dado de su propio comedor porque el hombre lo necesitaba. En una época en que todo se discute y hay grandes polarizaciones, Varela es un hombre del amor, de la caridad, que no tiene discusión. Todo el mundo entiende un plato de comida, todo el mundo entiende un abrigo, todo el mundo entiende un gesto de solidaridad. Era un hombre incansable, inagotable. Y entonces todo eso se captó como una cosa especialísima, esa dedicación absoluta. La erudición teológica de Varela es reconocida por el obispo Dubois de Nueva York, que lo indica para participar como teólogo en el primer concilio provincial de obispos de los Estados Unidos, realizado en Baltimore en 1829. No había muchos sacerdotes en Estados Unidos entonces, casi todos eran extranjeros además, y muy pocos con la formación cultural que Varela tenía. Por eso fue tan importante en el origen del catolicismo en Estados Unidos. En 1829, el obispo Dubois de Nueva York viaja a Europa y permanece en el extranjero por 2 largos años. En ese periodo surge entonces la necesidad de tener un nuevo obispo. 2 facciones están determinadas en imponer su candidato. Varela es propuesto como candidato de conciliación, pero la corona española interviene ante la Santa Sede y veta su candidatura. He was an immigrant himself, and because of what he did and what he said and what he wrote, and the pastoral sense of what he had down here in his Transfiguration parish,
that the people recognized that, and so the bishop appointed him as a vicar general. Varela sigue escribiendo, leyendo y estudiando nuevos idiomas. Félix Varela cree en el poder libertador de la conciencia a través del conocimiento. Félix Varela had a mobile library because he felt that education was so important for the people that he felt that the availability of books and things to be able to read was so important. And in an area like this that was just teeming and teeming with thousands and thousands of people, he felt it was a very great and important thing to bring books and learning to them, and not just that they had to come to a particular place. Es en Nueva York donde Félix Varela, en su plena madurez intelectual, escribe y publica su principal obra filosófica titulada Cartas a Elpidio. El primer volumen trata del tema de la impiedad, el segundo trata de la superstición, el tercero volumen debía tratar del fanatismo, pero no se sabe si llegó a ser escrito. Es obra síntesis. Como un sabio, al final de su vida, Varela le escribe a Elpis, Esperanza, Elpidio. Varela presenta tres temas que van a estar vigentes en el siglo XIX cubano. La impiedad, porque habrá fuerzas liberales extremas que harán pensar que un hombre no puede ser sensato y racional si es creyente. La superstición, porque fuerzas católicas muy desorientadas van a tratar de fomentar el creer en toda una serie de cosas que no son válidas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la fe, sino que son instrumentos de manipulación. Y por otro lado, el fanatismo, que hace que las fuerzas se polaricen y no se pueda discutir nada con sensatez. Varela revela mucho de su alma, de su corazón, lo cual en los otros escritos no se percibe, porque Varela tiende a ser una persona muy objetiva, de un gran realismo y de una gran inserción en la realidad concreta. Pero en las cartas de Elpidio revela algo de su mundo interior y vemos con mucha sencillez de que tiene la pasión de la fe. Dormían todos, Elpidio, y un profundo y majestuoso silencio robó a mi espíritu la edad presente y dio nueva existencia a las pasadas. Sin los delirios del sueño, pareciera ver no ya los trofeos de la muerte, sino su derrota como un simulacro de la futura resurrección. Entre la espesa muchedumbre, veía elevarse los grandes maestros de la ciencia y la virtud, después de tan largo reposo. Superior a la naturaleza muda, la consideraba como nada, y mi ser pareciera desprenderse de ella, absorto en la contemplación de un orden de cosas más excelsas. Veía el término de la ignorancia y de la miseria en la fuente de la salud y de la sabiduría. Veía rotas las cadenas de las pasiones y el espíritu libre y unido al único ser que puede acusar su felicidad. ¡Qué armonía! ¡Qué paz! ¡Oh! Pudiera yo expresar las sublimes emociones de mi alma en aquella noche memorable que derramó sobre mí un raudal de fortaleza y de consuelo. Noche que bendecirán todos mis días. Noche, Elpidio, que ojalá jamás hubiera pasado. Yo me transportaba al augusto momento en que, abierto el seno de la eternidad, dio origen al tiempo y la más perfecta criatura reflejó la imagen de su Criador.
El frío de Nueva York deja la salud del padre Varela cada vez más precaria. A los 48 años, él comienza a sentir la aproximación de la vejez. La nube desafortunada de la vejez está cerniéndose sobre el horizonte de mi vida. Y más adelante veo los confines oscuros del imperio de la muerte, en cuyo umbral espero, con la gracia divina, de tomar con mi último suspiro una profesión de mi firme creencia y una intensa oración para la prosperidad de mi patria. En los años siguientes, para escapar del frío, Varela viaja diversas veces al sur de los Estados Unidos. En esa época, Florida ya era territorio estadounidense, pues había sido comprada de España en 1821. Poco antes de completar los 60 años de edad, Varela retorna definitivamente a la ciudad de San Agustín, donde había pasado su infancia. Se sentaba en el parque que está frente a la hoy día Catedral de San Agustín, entonces era la parroquial, y se ponía a tocar el violín con canciones populares para que los niños del parque vinieran a donde estaba él, y entonces ahí les enseñaba catecismo y les enseñaba las canciones religiosas. Un ex alumno del padre Varela, el cubano Lorenzo de Ayo, lo visita en San Agustín 2 meses antes de su muerte. Le impresiona mucho la situación precaria en que vive Varela y su estado de salud. El viejo profesor vive en una habitación modesta, anexa a la parroquia de San Agustín. Lorenzo de Ayo describe ese encuentro diciendo que el padre Varela se acordaba del nombre de casi todos los alumnos y profesores del seminario San Carlos. Cuando hablaba de los tiempos en La Habana, se animaba tanto que casi no parecía enfermo. Cuando le propusieron volver a Cuba, antes de morir, que es lo que tenía que escribirle una carta al capitán general y decirle que él reconsideraba su actitud y demás, él dijo que él no lo hacía. Que si el único delito que él había cometido para la sociedad era amar a su patria, ese era un pecado del cual él no se arrepentía y que él prefería morir allá, tan cerca de Cuba como era posible, pero libre. Cuando Varela está en San Agustín enfermo, una señora protestante, ni siquiera católica, esa señora va a ver a Varela con sus hijos para que él bendiga a sus hijos. La gente sencilla, la gente del pueblo, consideraban a Varela un hombre santo. Lorenzo de Ayo escribe a Cuba y allá un grupo de exalumnos y amigos realiza una colecta para ayudar al inolvidable maestro. En 1853, la salud del padre Varela se deteriora rápidamente. Félix Varela fallece el día 18 de febrero a los 64 años. Los recursos recolectados en La Habana para ayudar al padre Varela fueron llevados personalmente por José María Casal, que llega a San Agustín algunos días después del entierro del ilustre cubano. Con ese dinero, José María Casal manda edificar una capilla mausoleo que él mismo proyecta. Algunos años después, José Martí visita este lugar y rinde homenaje a Félix Varela, refiriéndose a él como un santo cubano. Las palabras de Martí son de una gran devoción. Ahí yace el santo cubano, ahí yace el padre de la patria, lo cual muestra
el respeto y la veneración al reconocer en las raíces varelianas su propio pensamiento. Por coincidencia, José Martí nació en La Habana el mismo año que Félix Varela murió. Fue bautizado en la misma iglesia y en la misma pila bautismal en que Varela había sido bautizado. En 1911, un grupo de intelectuales cubanos llevó los restos mortales de Félix Varela a Cuba, donde hasta hoy se encuentran, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. Ese lugar fue visitado por el Papa Juan Pablo II en 1998. En su homenaje, el Papa dijo: "Toda la vida del padre Varela estuvo inspirada en una profunda espiritualidad cristiana. Esta es su motivación más fuerte, la fuente de sus virtudes, la raíz de su compromiso con la Iglesia y con Cuba". Yo creo que Varela es un ejemplo para los cubanos, para todos los cubanos, y para todos los americanos. Varela reconoce que él es un hombre de las Américas. Vemos en Varela como un faro, porque él no olvidó esas raíces. Él no las despreció, al revés, las apreció aún más. El que primero habló de cubanía, el que primero quiso que amásemos Cuba. Todo cubano, sea creyente o no creyente, le debe a Varela su pasión por Cuba. Yo diría que Cuba no se hubiera construido sin el pensamiento de Félix Varela. Hay una cadena constructiva de ideas y de amor. Varela es el que nos ha enseñado y recomendado el pequeño esfuerzo, los pequeños pasos. De él aprendí eso. Haz algo pequeño cada día, que ese algo pequeño va creciendo, ese algo pequeño se hace grande. We'll be right back.
Thank you.